discriminamos. A todos cagamos por igual. Hacer lo mismo que nosotros. No discrimines que está mal. Vivamos con respeto por nosotros y tendremos una nueva sociedad. Bueno, estamos acá festejando los 80 años de la Asociación de Fomento. La verdad, tenemos una tarde increíble, como pueden ver. Estamos muy contentos. Esta Asociación de Fomento nace en el marco del desarrollo y la urbanización de Coronado, cuando eran un grupo de vecinos entusiastas y emprendedores, que acá donde por ahí era tierra, donde había muy poca gente, supieron organizarse a través de esta figura jurídica que es la Asociación de Fomento para poder construir lo que hoy es un barrio con escuelas, un barrio con clubes, un barrio con plazas. La Asociación de Fomento en un primer momento se encargó de la urbanización, de armar las cloacas, asfaltar las calles, y en la medida que las necesidades de los habitantes de este barrio se fueron transformando, también se fueron transformando las actividades de la Asociación de Fomento. Es por eso que hasta el día de hoy, 80 años después, perdura en el barrio, tiene representatividad, legitimidad. Y hoy lo estamos festejando, bueno, a lo grande, como se merece este espacio que trasciende a cada uno de nosotros como personas y que tiene que ver con la impronta y la identidad del barrio. Yo creo que esto es un espacio de militancia, es un espacio donde los vecinos militamos por el otro, para que el otro pueda tener más oportunidades, para que pueda desarrollarse, para que pueda ser feliz. Y para nosotros eso es una tarea militante, una tarea por el otro. Bueno, la verdad que está muy lindo el encuentro entre toda la familia y la gente del barrio. Se nota, yo que soy acá de Martín Coronado, se nota que hay familia, hay gente de la comunidad, y eso me parece que está buenísimo porque es la función de las asociaciones, de los organismos, de generar espacios de encuentro y que la cultura ahí tenga un lugar. Como músico y como militante de la cultura, me parece que estos lugares están buenísimos y que hay que construir cada vez más. Y veo bastante participación de la gente también, está buenísima la feria, que los artesanos tengan un espacio donde también mostrar su lugar, su arte, y fundamentalmente el encuentro. La cultura es encuentro y es construcción cotidiana, así que me parece que eso en estos lugares está buenísimo que existan y que se mantengan y se sostengan. Esto es el síntoma de que es difícil barrer con las cuestiones culturales de una zona, de una barriada, de una ciudad, de un pueblo. Esto hace de que sea mucho más difícil, dejar llano, o sea, quitarle el color, quitarle el brillo, las expresiones culturales en todo sentido, ¿no? No solo las musicales o artísticas, sino también las manuales, artesanales. Así que yo lo veo como una gran fiesta popular. Mira, la verdad yo estoy muy emocionado porque veo cómo la gente joven está participando y la gente grande también nos está apoyando en esto del festejo de los 80 años de la asociación. Es muy importante las bases, o sea, en este momento que estamos en el país donde no se respetan las libertades, donde no se respetan las cosas básicas y se están sacando los derechos que pudimos lograr en tantos años, que desde las bases podamos ir y reclamar los derechos que tenemos todos los argentinos, ¿no? Abrir la cabeza de los jóvenes y decirle: vamos a luchar por nuestros derechos, no nos dejemos avasallar. Y bueno, en estos últimos años, que es más lo que yo puedo hablar, veo una participación muy activa de la asociación con el barrio, haciendo todo este tipo de actividades, incluyen a la gente, a los chicos, a los abuelos, ancianos, a todas las edades, a toda la familia. Que pase esto en la calle, ¿no? Porque estamos en la calle ahora festejando todos los vecinos. Y bueno, yo creo que hay que ganar la calle, que es muy importante esto, es muy importante. Mira, me parece alucinante lo que está pasando por la fuerza que le está poniendo la gente de la asociación. Los pibes, sobre todo, pasan, agarran una pala y hacen un agujero.
Y esto que está pasando hoy, la verdad que era impensable para mí que vivo en el centro, yo estuve acá hace un tiempo, me enganché ahora con este festival de los 80 años y me parece extraordinario lo que está haciendo la gente de la asociación, fundamentalmente la gente de la escuela, que es la que más mantiene vivo este espacio. Y transformar este lugar en el que estamos parados ahora, en una plaza, con una canchita de fútbol para los pibes, con unos bancos para los abuelos, no, me parece alucinante, muy pero muy bueno. Muy agradecido por la invitación y muy feliz de ver cómo el pueblo se organiza. Yo siempre pienso que no va a ser otro que el pueblo el que va a terminar salvando al pueblo. Entonces, desde esa definición y sabiendo que todos somos ciudadanos comunes y de a pie, entender que lo colectivo es lo único que puede ponerle una diferencia al valor agregado de la felicidad del propio pueblo y un freno a quienes están de a poco avasallando y socavando lo que tanto tiempo y tanto esfuerzo ha costado conquistar, porque construir es muy difícil, destruir es muy sencillo. No, la verdad que estoy muy contento y bueno, participo yo también de la misma alegría y del sentimiento que hay, y es una nueva generación de militantes sociales, de chicos que están trabajando para que la comunidad tenga un espacio, esta plaza, estos lugares. La misma escuela es un ejemplo de lo que se puede hacer con voluntad, a veces con falta de medios, pero pensando en tener una sociedad más inclusiva y donde todos tengan una oportunidad. Bueno, la participación me involucra porque yo vine a este colegio que ahora funciona en la sociedad de fomento, y antes funcionaba en la escuela 21, y por una decisión del gobierno de Menem, desgraciadamente todos los colegios nocturnos desaparecieron, y Jorge Salamida pudo armar este colegio nuevamente, y en este momento es un colegio privado sin fines de lucro y que todos nosotros apoyamos y estamos trabajando con este colegio, y nos llena de emoción poder hacer esta manifestación y esta manifestación popular que hay en este momento, con tan buenos espectáculos y tanto cariño de la gente. Lo resumo y lo sintetizo con mucha emoción. La verdad que el trabajo hecho por los chicos fundamentalmente ha sido maravilloso. El que se han acercado gente que tiene que ver con la historia, porque vinieron familiares de aquellas personas que fueron los pioneros en la ciudad de Fomento, que vinieron, algunos escribieron ese libro que va a ser historia. Y nada, o sea, escuchar cada una de las palabras, y me quedo con una palabra de todos los comentarios que dijo la gente: el que está en la ciudad de Fomento tiene actitudes muy nobles. Y yo creo que sí, se mantiene una institución porque hay nobleza, hay nobleza. Estoy muy contento y muy feliz de que todo esto haya sido tan lindo, y yo creo que toda la energía que se puso hizo que el día fuera tan lindo. Mucho sol y mucha energía y muy feliz. Gracias. ¡Linda! Nada más. Fomentista es la síntesis de lo político y de lo religioso, porque nosotros trabajamos para los demás sin recibir ninguna paga, ¿no?